Comunales. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a darme ese golpe en la cabeza? ¿Y por qué se quedan ahí mirando como tontos? ¡Esto me pone de lo más furioso! ¿Qué les parece? Otro regalo y con una tarjeta. Las rosas son rojas, las violetas azules. He esperado 10 años este día, así que feliz cumpleaños te deseo. Firma el buitre. Muy amable de su parte. Informes del doctor Kilney sobre el león. ¿Qué les parece? Un libro. Es lo que yo jamás habría deseado. El león. Los leones rara vez viven más de 10 años. ¡10 años! ¡Ay! ¡Ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ay! ¡Me he equivocado! 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto que no te has equivocado. Y una cosa debo decirte. No te estás haciendo más joven, amigo mío. ¿No te estás haciendo joven? Bueno, pero tampoco me estoy haciendo viejo. Desayunar, mi querido amigo, desayunar, ¿no lo ves? ¡Dame aquí a eso! Si quieres desayunar, prepárate otro. Yo seré el que se coma este. ¡Ay! Vamos a ver, te pondré los adornos antes de freírte. Sí, eres el descarado más grande que he conocido. Estás tratando de demostrarme amistad cuando tu verdadera intención es comerme. Oh, no, León. Has herido mis sentimientos. Voy a herir algo más que tus sentimientos, canario carnívoro. Eso está por verse. Debe excitarse tanto, señor León. Baja de ahí, veremos quién puede más. No, no, yo jamás haría una cosa como esa. Pues prepárate a defenderte, porque voy a subir a buscarte. En realidad, usted debería tener más cuidado, señor León. Solo un poco más. No se preocupe, señor León. Yo le haré bajar. Es cosa de un momento. Espere, señor buitre. No se tome la molestia. Yo bajaré solo. Ningún amigo mío tiene por qué bajar solo. ¡Fuera abajo!
sus horas se han acabado y yo tengo mucha hambre. Sí, mucha hambre. Bien, señor Halcón, le tengo una noticia a usted. Nunca va a comerme. Nunca, nunca, nunca. ¡Cohete a la luna! Lo engañé. Jamás me encontrará aquí. Lo estaba esperando, señor León. ¿Qué lo retrasó? ¡Ay! Señor León, ahora ya no puedo comer más que malvaviscos. ¿No gusta usted uno?